new WBC middleweight champion of the world, still undefeated, Julio Cesar Chavez Jr. Julio Cesar Chavez Jr. Como si se alimentara de golpes. Se anima Julio César. Ahí lo lleva contra las hogas. El campeón del mundo se va a rascar en ellas. Parece que Junior le ha dado... Julio César Chavez Carrasco es el campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, pero también es el campeón de box azteca. Es sin duda nuestro máximo representante, un histórico del deporte en México. Box Azteca inició sus transmisiones en diciembre del 2006, siguiendo al antes trayecto más importante del boxeo mexicano. El Junior esa noche decembrina se devoró al Olímpico Solano y arrancamos con la marca boxística más importante en Latinoamérica. El gancho otra vez hacia las cuerdas, buena combinación, la derecha. Y siempre hemos estado cerca del ahora primer campeón mundial mediano, mexicano en la historia. Su carácter y fortaleza ante Rey Sánchez III, con todo la mujer que encuentra. ¡Panza de Oper! ¡Parece ser el de Julio! ¡Le campanea la cabeza! ¡Está a punto de caer! ¡Ahí está Rey Sánchez en la lona! ¡Julio César Chávez lo saca! ¡Se quiere confirmar! ¡Ahí está el hijo de la leyenda! Sus duelos voraces ante Bad Panda. Sus ganas de agradar ante Giuseppe Lórica en un recinto histórico como la Plaza de Toros de Juriquilla. ¡Lo tiene contra las hogas! ¡Puede ser el momento! ¡Busca el abrazo desesperado Lóriga! ¡Se le lanza como cazador tras su presa! Con una pierna y una muleta está haciendo un memorable... ¡No! ¡Ajá! ¡Se dobló! ¡Se dobló el italiano! Su giro lleno de esperanza y progreso al ser recibido por Freddy Roach, el mejor entrenador del mundo. Su amistad y admiración de Pacquiao, el mejor libra por libra del mundo. Ahí hemos estado, viendo crecer a un hoy boxeador histórico, tan nuestro como la sangre mexicana. Su graduación llena de poder, de dominio, de constancia ante John Daddy. Desde su energía y compromiso de hijo en pos de su padre, ahí estuvimos, viendo la transformación del niño, del adolescente, en el líder de familia. Está la carrera a mí de mi hermano Mario. Yo creo que lo necesitamos y hemos ocupado siempre de su apoyo que hemos tenido, ¿no? Yo creo que ahora, pues, estando bien como usted dice, físicamente, mentalmente, de los pies a cabeza, pues nos va a poder ayudar mucho más. Hoy Julio se ha sacudido a ser un proyecto. Desde su inicio de trabajo con Alex Ariz en las Montañas Angelinas, así abrió el campo de entrenamiento para la cita histórica. Desde su postulación al mundo entero como el primer rival al título, el mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Julio, inicia la preparación fuerte. Bueno, primero que nada, estoy muy, muy motivado, muy contento de que se me haya presentado la oportunidad de disputar el título mundial. Desde su trinchera como empírico comentarista, pero con la humildad para reconocer a un grande puertorriqueño y quererlo retar. Muchas felicidades, Miguel. Es que diste una muy buena pelea. Queremos saber tus impresiones y cómo te sentiste, ¿no? Porque Mayorga es un peleador fuerte y que resistió muchos golpes. O sea, tienes a un lado un chico que quiere crecer y que tenía en mente enfrentarte. ¿Le darías una oportunidad a Julio? Bueno, todos sabemos que las peleas se machan por los promotores. Tenemos el mismo promotor, así que el camino puede ser más corto y más rápido. El ver a Julio trabajar noche y día con la mira en un título, en su credibilidad y en ser parte de la historia como su padre. De su esfuerzo por contactar con su gente, también de noche y día ofreciéndose a quienes querían saber de él. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Carlos Aguilar está con Julio César Chávez Jr., el Junior. Vamos, Carlos. Amigos de Hechos Meridiano, ubicados con Julio César Chávez Carrasco, el hijo de la leyenda. De sus entregas no importando al horario, para la casa del boxeo. ¿Cómo estás, criatura? Bien. Me quedé ahí esperando el entrenamiento, ¿eh? Pues ya no me dijo que se iba a pelear, ¿o no? Pues como con este, mira, con grupo. Está muy sacalepunta. De sus pláticas llenas de pasión, después de Box Azteca, y sus grandes espacios, gracias por compartir, campeón. César Chávez Jr., que viene precisamente a saludarte. ¿Te gusta más? Mucho gusto. ¿Julio? Claro, creo que sí. ¿Te gusta el más grande?
de su salida el día del compromiso a un lado del padre. Queridos amigos, si ganamos con Chávez esta noche, esto va a ser histórico. Todos ustedes allá para ser testigos con nosotros aquí. ¡Vamos México, vamos México! De su entrega arriba del ring. Termina por meterse, quiere ganar la posición ofensiva, ataca en dos ocasiones. Isdic siente que le hicieron daño y termina por amarrarse. Sale, entra con bonita combinación. Incluso yo aprecié que fue justo ahí, justo donde lo repite ahí. La muestra de excelencia con ganchos al cuerpo, con una estrategia clara, apostándolo todo. Un soporte casi genético, tanto como el padre. Round tras round, marcando una pequeña diferencia a su favor. Y en este episodio lo está haciendo. Pero ahí llega la respuesta de Junior. Derechas, izquierdas, puede ser el momento. El momento de Junior, castigando a la Región Plata. No hay respuesta, que se baja de ti. Vamos, hay que meterlo todo, Julio. Este es el momento para hacerse campeón del mundo. Su carácter irrompible, sin importar la presión. ¿Buena pelea? Ah, sí, está buena la pelea. Y le repito, JC Chávez, JR.com, repito, JC Chávez Junior.com. Ahí está toda la información del Junior. Desmaya la guardia, Julio César Chávez Junior. Como si se alimentara de golpes. Se anima Julio César, ahí lo lleva contra las sogas. El campeón del mundo se va a rascar en ella. Parece que el Junior le ha dado ahora sí el banderazo de salida. Su irreverencia, su atrevimiento, su sonrisa firme en pos de logro. Y hay que soltar la combinación italiana. Cuidado, ahí campanean a Julio César Chávez Junior. Desmaya la guardia y eso no me gusta del Junior. Esta pelea requiere de todo, no hacerse el valiente. Ahí se enfrenta Julio César Chávez Junior. Suelta la mano izquierda y la derecha. Sebastián Stig responde con lo mismo. Y lo mejor de todo, eres el campeón del mundo. Eres ya la historia del deporte mexicano. WBC Middleweight Champion of the World, still undefeated, Julio César Chávez Junior. Gracias, campeón. El viaje ha sido largo, duro, como muchos puntos y elementos básicos, pero la primera meta hoy ya está cumplida.